Esperanza y desilusión en Pensilvania. Voces desde el corazón industrial claman por cambio. Filadelfia, Pensilvania. En el corazón de una de las zonas industriales más icónicas de América, el sentimiento de cambio se percibe en el aire, casi tan palpable como el frío otoñal que barre las calles de acero y carbón. Este es un lugar donde el eco del pasado aún resuena en las fábricas vacías y en las palabras de Tony Millidantri, un ex sindicalista que ahora expresa un deseo ferviente por un nuevo rumbo. Amigos, en una reciente entrevista, Tony Millidantri, quien una vez agitó banderas del Partido Demócrata, compartió su preocupación creciente por el futuro bajo la actual administración. «Le pido a Dios que pierda», confesó con un tono mezcla de frustración y esperanza. Este cambio de corazón no es un fenómeno aislado, sino un reflejo del descontento que crece entre aquellos que alguna vez fueron firmes pilares de apoyo. ¿Qué ha llevado hasta este cambio tan radical? Millidantri y muchos de sus compañeros en Pensilvania sienten que la fórmula propuesta por el presidente Biden no ha resonado con las necesidades de la región, una que ha sido golpeada por el declive industrial y que ansía revitalización. «Trump tiene la fórmula para volver a poner al país en orden», afirmó Tony, evocando la retórica de fortalecimiento económico y recuperación del orgullo nacional que caracterizó la anterior administración. La narrativa de Millidantri es más que un simple descontento político. Es un clamor por reconocimiento y acción. Los habitantes de Pensilvania, descritos aquí como patriotas que han construido América con su trabajo y sudor, buscan desesperadamente políticas que reflejen sus esfuerzos y sacrificios. Es un deseo de volver a una época donde la promesa de prosperidad y estabilidad no eran solo parte de discursos electorales, sino una realidad tangible. Frente a estos testimonios, surge un llamado a la reflexión y al diálogo constructivo. ¿Cómo puede la administración actual escuchar y responder efectivamente a las preocupaciones de estos trabajadores que se sienten olvidados? Es imperativo que se abran canales de comunicación y que se tomen medidas concretas que no solo apacigüen las críticas, sino que también fomenten un ambiente de cooperación y progreso mutuo. Amigos, este relato desde Pensilvania es una ventana a la complejidad de la política estadounidense, donde cada voz cuenta y cada deseo de cambio es un reflejo de las luchas y aspiraciones de toda una nación. Mientras la brisa otoñal continúa barriendo las calles de Pensilvania, también lo hacen las voces de cambio, esperanza y un futuro que, aunque incierto, está lleno de posibilidades. Como observadores de este dinámico panorama, somos llamados no solo a escuchar, sino a actuar, a contribuir al diálogo que forma el tejido de nuestra sociedad. Si esta perspectiva resonó contigo, te invito a apoyar nuestra labor de periodismo independiente con un me gusta y activando la campanita. Así, no te perderás ninguna de nuestras futuras coberturas, directamente desde el corazón de las comunidades que moldean el destino de nuestra nación. Al cerrar esta edición, las palabras de Millidantri y los ecos de las antiguas fábricas de Pensilvania nos recuerdan que en cada rincón de Estados Unidos hay una historia que merece ser contada, una voz que necesita ser escuchada. Desde Filadelfia, este es un llamado a todos nuestros amigos y patriotas, para que juntos podamos forjar un futuro que refleje los verdaderos valores de nuestra gran nación. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.